Dale, está el diputado Manuel Aguirre. Vamos a ver qué va a pasar. Si nos puede anticipar un poco la semana legislativa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda? Bien. Bueno, la última vez que hablamos nos dijo que estaba a horas de que había salido el dictamen, que probablemente esa semana se iba a avanzar. Y bueno, y pasaron cosas, diría Macri. Muchas cosas. Sí, muchísimas cosas, pero muchas de las cosas que salieron, mucho ruido, pero pocos efectos. ¿Ah, El sí? tema de lo que ellos plantearon y el anuncio que hizo Caputo en materia fiscal es una falacia. ¿Y por qué te digo que es una A falacia? ver. Porque él saca su articulado, pero con la facultad de que está queriendo que nosotros le demos, él puede hacer eso y mucho más, y puede hacer cualquier cosa. Es decir, por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando se nos otorga facultades, porque si vos otorgas las facultades y no te da la base sobre la cual te piden las facultades, es realmente un problema. Ellos pedían facultades con la condición de que aprobemos esos articulados que ellos pusieron. Pero después dicen, no, vamos a retirar todos los articulados, solamente con las facultades. Claro, quieren las facultades, pues entonces ellos pueden hacer lo que se les ocurre, lo que nosotros no podemos permitir, no porque no quisiéramos, sino seríamos irresponsables de nuestra parte darle a un poder más al Ejecutivo ilimitado en cuanto a facultades se refiere. A ver, lo que te dice, por ejemplo, en ese capítulo estaba el tema, a ver, jubilaciones o retenciones. Sacan ese capítulo. No lo trata el Congreso, pero al tener la aprobación del artículo de las facultades delegadas, mañana lo puede hacer por decreto. Sin ninguna duda. Es más, están pidiendo facultades previsionales que ya nosotros lo habíamos limpiado porque creíamos que al no permitirle tocar la fórmula de jubilar, y acá quiero, Cristina, yo no sé si la otra vez ya te dije puntualmente, quiero decir que es una vergüenza esta fórmula también, ¿eh? Pero al peor va a ser al que ellos nos quieren llevar, porque esto es el kirchnerismo nos llevó a esa situación, porque anterior el kirchnerismo estaba bien de esa fórmula, era lo ideal para nuestros jubilados, para nuestros abuelos y nuestros padres. Sin embargo, el kirchnerismo vino, tocó la fórmula, tenía número suficiente y hizo lo que quiso. Pero esta es menos mala que la que quieren plantear hoy en el gobierno nacional. O sea, de Guatemala a Guatepeor vamos yendo, ¿no? Así, por eso es que nosotros tenemos mucho cuidado con las facultades que le tenemos que dar. En lo personal, yo te voy a cuidar mucho eso. Vamos a discutir en el bloque seguramente esta tarde, porque si bien es cierto que trabajamos todo el fin de semana sobre todo el pandemia, porque hoy este 168 artículos que vino hoy, fíjense que era la irresponsabilidad, 664 artículos era originariamente. Había 15 materias, 15 temas en esos articulados, desde lo que busque. Realmente era muy, no tenía racionalidad. Esa norma jurídica no era razonable, era el todo. A ver, Manuel, si paso en limpio, entonces, primero, decisión todavía del bloque no hay porque esta tarde se van a reunir, pero en lo personal, ¿usted cree que así como está el artículo de delegación de facultades, no se podría aprobar? Yo creo que se le puede dar dos o tres, no hay problema, cuatro se le puede dar de los 15 que ellos quieren. Pero también tiene que decirnos cuáles son las bases, por qué quieren esas facultades y especificar en qué, especificar para qué quieren esas facultades. ¿Para qué quieren previsional si entre comillas ya sacaron preguntas? A ver, pregúntese usted. Porque ellos quieren, por ejemplo, por decreto, quieren hacer lo que se les ocurra con respecto a las jubilaciones. Por ejemplo, cultura. Saca ellos eso, pero deja las facultades. Entonces, ahí es al revés, tendría que haber sacado las facultades de última y trabajemos sobre lo que está escrito en los articulados, porque de esa manera vos podés más confiable y vos tenés más precisión de lo que va a hacer. ¿Lo escuchó al ministro del Interior cuando dijo que los gobernadores dejen de tirar la cuerda porque va a haber consecuencias? Mire, a nosotros no nos asusta, y ya sabes, Corrientes hace muchos años viene sufriendo un padecimiento del gobierno nacional siempre. Un solo ejemplo te voy a dar. Le daban todos los meses el 1%, todos los años, perdón, el 1% de coparticipación a La Rioja, y lo mismo le debían a Corrientes, porque nunca le dio nada. Lo último que le dio el kirchnerismo a La Rioja son 47 mil millones de pesos. Por eso es que La Rioja ahora dice, ah, no, ya no voy a tener esa plata, voy a crear la moneda, esta moneda o submoneda que pretende crear, porque no le va a alcanzar el dinero porque gastan mal, administran mal. Entonces, lógicamente, que le va a tener estos problemas. Para darle un solo ejemplo, nosotros venimos, porque te viene sufriendo hace muchísimos años esto. Así que, ¿qué no? ¿Qué otro daño nos pueden hacer el gobierno nacional a nosotros? Y nosotros también no nos vamos a quedar de brazos cruzados, porque este es un primer paso. Acá en la Argentina, ellos tienen 4 años para dar muchos pasos.
¿Y será que va a poder dar tantos pasos atacando a nuestra provincia? En lo personal, yo siempre voy a defender mi provincia. Me importa un bledo el gobierno que esté, así sea mi ley o quien esté. Yo primero tengo mi provincia, yo soy representante del pueblo de mi provincia y voy a trabajar con ese criterio. Y a mí me marca mucho, mucho, mucho. Si uno va a la historia, Pujol, hay hombres que han luchado por el federalismo. Porque está enojado, a veces como que está más enojado que la semana pasada, Aguirre. No, yo me acuerdo con empatía. Había como un clima más de concordia, pero fastidió lo que la decisión esta de lo que dijo Caputo en el viernes cuando anunció que retiraba el capítulo fiscal. Sí. ¿Por qué? Porque como perdón, está tomando el pelo, ¿no? No lo escuché, si fastidió o si eso en vez de ser como se presentó algo para facilitar la negociación se convirtió en un nuevo punto de conflicto. A mí ya, la verdad que a mí escucharla a ellos, y perdón si no soy un poco empático en mi exposición, pero escucharla a ella a veces me causa risa, decir lo que dice, la burrada que dice, no tiene sentido. En el Congreso pasa lo mismo, no vaya a creer que acá, esto es del Ejecutivo, en el Congreso muchas veces, salvo algunos, el presidente que es un hombre muy coherente y racional, pero después muchos legisladores da vergüenza, la verdad le digo, en cuanto a su razonabilidad a este proyecto. Yo a veces no escucho, no miro ya directamente cuando lo veo, porque dicen cosas incoherentes, irracional, fuera de la estructura normativa, sin fundamento, digamos, de decir que la sociedad lo va a acompañar para darle legitimidad a estas normas. No, absolutamente, ellos miran, pareciera ser que están aprendiendo en la universidad. Yo cuando comencé en la universidad, empecé así, muchas veces yo decía cosas incoherentes, pero después uno va dándose cuenta de que realmente no es así la cosa. Y así que a mí, la verdad, le digo, lo que ellos dicen a veces te hace reír, pero nosotros queremos ayudar, y es una micro grande. Nosotros pensamos en ayudarlo y vamos a ayudarlo porque la Argentina hoy, más que nunca, necesita de todos. Lástima que este gobierno, en lugar de hacer un gran acuerdo, yo digo siempre el pacto de la Moncloa que lo hizo en España, pero deberían haber hecho algo parecido acá en la Argentina, porque la Argentina hace 70 años viene peleándose, desangrándose, hasta desangrándose, le digo, pero en los 70 fue lamentable lo que nos pasó, y en los 80. Entonces, creo que hasta los 80, perdón, creo que la Argentina debería trabajar todos tendríamos que estar mirando un objetivo común, pero ¿sabes lo que pasa, Cristina? Es que cada uno mira su sector, su partido, sus intereses, a quién puede beneficiar, porque de esa manera quizás puedo conseguir algunos otros beneficios, y así se mira, y así se observa, y esto tenemos que cambiar alguna vez, y ojalá Dios quiera que quien el que venga hasta el propio nivel, si cambia de criterio, y dice, vamos a trabajar todos juntos en estos temas, y lo que nos pongamos de acuerdo, dejemos el costadito y después vemos. Aguirre, gracias, muy amable. No, Cristina, a vos gracias. Disculpame, por ahí soy enfático en disposición, por eso. Es que, Muchas gracias. Bueno, Manuel Aguirre, diputado nacional, yo decía, ¿no? Lo notaba con un tono incluso más. A comparación del. A ver, Mati. Quedó colgado en la conversación. Bien, está bien. Bueno, está escuchando. Como que fastidió esto, sí. De la decisión del ministro Caputo de retirar el capítulo, porque es cierto, algunos entienden que si vos dejás las facultades delegadas, todo lo que retirás mañana con la... Delegar facultades que son del Congreso, es decir, que es cosas que vos para poder llevarlas adelante necesitas que los diputados y los senadores te la aprueben con todo lo que eso implica, que son cientos y cientos de personas que tienen que votar mayoritariamente a favor de lo que vos querés hacer. Si vos delegás la facultad, es que decir, bueno, yo durante este tiempo no necesito que el Congreso me apruebe estas cuestiones. Entonces lo que dicen es que de nada sirve, ¿en qué cambiaría que vos retires el capítulo fiscal si con la facultad delegada, por ejemplo, en materia previsional, mañana por decreto podés sacar lo mismo que querías meter por ley y que no logró el consenso suficiente para ser aprobado? Entonces parece que el eje de discusión ahora va a pasar por ese lado. Le van a dar algo. A ver, la mayoría de los gobiernos busca gobernar en emergencia y esa emergencia les permite saltarse alguno de los mecanismos que son los formales para poder avanzar con las leyes y con las decisiones.
Pero es cierto, había pedido como 16, 17 delegaciones. No sé en cuántas van a quedar. Primero le habían sacado seguridad, defensa, ahora no sé en cuál. Ahora, las facultades delegadas estas que se que se pretenden, por lo menos, que ahora se achicó creo que a un año nada más, y renovable, porque en un principio se había pedido que sea de 2 años, renovable por 2 años más. Ahora creo que es de 1 año, y ahora creo que tengo entendido también que no sé si estas facultades permiten cualquier cosa, digamos, saltar completamente el Congreso. Hay cosas que no creo que pueda saltarla así nomás, por más facultades que tenga. Habrá que ver cómo sigue, bueno, esta es la discusión que se va a dar. Bueno, lo que prometimos es deuda. Sí. Ratoneando.ar, así es. Sí.